Sospechoso en realidad el viento es porque hay alerta amarilla por probables tormentas, pero tranquilo, Paco, que la noche recién está comenzando. La noche es joven. Está en pañales. Hay que mover el esqueleto. Bueno, acá el que quiere mover el esqueleto da nuevo que avanza un poco. Esta de Kevin Lewis busca el mejor pase. Lo encuentra con el minuto a ver, un poco más retrocedido para buscar la pelota. Aquí Sosa y el cambio de frente notable para Rafael Cala. Llegó hasta el final de la cancha. Levanta el centro por abajo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Fernández! ¡Golazo! ¡Golazo de Manu! Lo decíamos a la vez de ataque. Pero acá, Tanner llegó positivo al ataque. Dio el paso al medio. Y cuando estás en racha, Martín, todo te sale bien. Todo te sale bien. Es un caso grande que acá tiró el taco. Un taco brillante para vencer a Nicolás Gentilio. En 19 minutos de partido, se rompe la paridad. Yo creo que el 94 con el partido del sensor a Leo para tratar el gol. Bueno, se rompe la cuenta. Racing queda más. Está perdiendo. Danube está ganando con un palazo de Fernando Martín. Bueno, la verdad que un gol que no tiene nada que ver con el trámite que se estaba desarrollando en el partido. Esto es la primer cuarto de hora, pero como decís vos, si estás en racha, todo te sale bien. Y papelito, es como el vino, cuanto más viejo, más goleador. Impresionante, oportunista, gran centro de Haller, y estamos de taquito, señores, de calcañar, como dicen en Brasil. Golazo de Danubio. Vamos a ganar la franja festejando su aniversario, pues cumplió años el pasado viernes. Hace dos días atrás. Así que qué mejor regalo para la personalidad boliviana que este golazo de Papelito Carre Palermo. Y acá la pelota suba afuera, va a poner el conjunto de Racing por intermedio de Sosa, que ya juega para Velázquez. Y ahora no está tan tranquilo porque su equipo está en desventaja. Aquí la pelota en verde, Santiago Mourinho. Jugando para Agustín Pereira, bueno, el gol puede volver a intentar a Racing, porque esto lo puede desmoronar, porque ahora Danés puede jugar más tranquilo. Gilmar Bolívar, no hay colombiano, busca más el colombiano, está en poder del 5, Agustín Pérez, la pelota, Agustín Rodríguez, perdón. Aquí la pelota en poder de Sosa, Sosa para Rivero, que quiere tirar el centro al área, malo, el intento de Rivero, ya controla. El arquero Goicoechea que salió rápido con Kevin Lewis y te para Sosa que avanza, Sosa que Martín tiene una polifuncionalidad porque ahora está ahí acompañado en el doble 5. Sí, tal cual, obviamente Racing va a tener que salir a buscar el empate, creo que va a sentir el golpe, porque no estaba preparado para esto teniendo en cuenta que venía dominando, teniendo la posesión del espíritu, era el que más había inquietado la valla adversaria. Pero los goleadores están ahí, nunca hay que sacar a los goleadores. Y cuanto más añejo, más... ...por dos hombres, nada igual, la casi la pierde, insiste, ¡gol! ¡Gol! ¡Racing, bueno! Una desatención en la defensa de Danubio. Pellizcó rápido el Rey. La abrió muy bien para Tomás de Ben Lupi. Que le pegó tres dedos. Le pegó notable. La pelota pegó en el palo y se metió. Y Racing encuentra la justicia poética. Racing encuentra el gol con el autor del tanto, que es el argentino Tomás de Ben Lupi Martín. Golazo de Verón Lupi. No lo decimos ahora que es el gol. Lo decimos cuando entró a la cancha, tiene que ser titular Verón Lupi en este Racing. Ha inquietado un montón a Danubio ahí por ese sector derecho del ataque de Racing, pero por ese error de atención de la defensa de Danubio, le cuesta el empate. Realmente buena definición y lo merecía Racing, porque acierto más buscó durante todo el partido.